Buenos días a todos y todas. Hoy me es muy grato poder hablarles a ustedes acerca de lo que ha pasado en los últimos 50 años de tectónica de placa en los Andes. Quiero agradecer la invitación realizada por la Junta Ejecutiva para que pueda estar hoy con ustedes. Y en realidad voy a focalizar estos 50 años a partir del puntapié inicial que dio John Dewey cuando propuso el modelo tectónico andino. Ya han pasado 2 años de la programación de este congreso, tendría que hablar de los 52 años de tectónica de placas, pero con esa licencia me permito hablar de este medio siglo de tectónica de placas en los Andes. Aquí en la foto pueden ver ustedes al doctor John Dewey en 1992, cuando recibió la Penrose Medal de la Geological Society of America. Esta es una de las máximas distinciones que otorga la Sociedad Geológica Americana, aquellos realmente geólogos tremendamente destacados que han hecho contribuciones fundamentales al conocimiento de la geología. Bueno, hablemos un poco de lo que es el sistema de Andean Plate Tectonic Model que propuso John Dewey. Para aquellos que no conocen, John Dewey fue un profesor durante muchos años de la Oxford University. En aquellos tiempos de juventud, en el año 1969-70, era profesor en Albany, en una universidad en el estado de Nueva York. En esos años produjo un trabajo que fue muy importante, que fue la evolución de los orógenos apalachiano-caledónico como un único orógeno explicado a través de la tectónica de placas, trabajo que publicó la revista Nature. Uno de los problemas que tenía ese modelo de evolución apalachiano caledónico era que era muy difícil explicar en ese modelo el pasaje de un sistema de margen pasivo a un sistema de margen activo. Y eso requiere la atención de otro trabajo de John Dewey, que está publicado en Earth Science Planetary Letters el mismo año, donde habla de Continental Margins, a Model for Conversion of Atlantic Tide to an Andean Tide, de John Dewey. Este fue el puntapié inicial para tratar de entender a través de qué procesos se formaba la zona de subducción, qué procesos llevaban a los distintos regímenes tectónicos o las diferentes actividades geológicas que se producía en la placa superior. Pero hay que reconocer que esa propuesta inicial fue muy perfeccionada en el año 70, en forma conjunta con Jack Byrne, otro profesor de la Universidad de Albany en aquel entonces. Y los dos tienen un trabajo que fue publicado en el Journal of Geophysical Research en 1970, que realmente fue un hito muy importante porque explicaron los diferentes orógenos de todo, de forma global, cómo se producían en diferentes settings con la tectónica de placas. Y en particular, hacen una propuesta muy detallada de lo que sería un orógeno de tipo andino. Esta imagen, esta figura que ven en colores a la derecha, es la propuesta que hacen John Dewey y Jack Byrne acerca del Andean Tectonic Model. Es interesante porque por primera vez, utilizando la subducción, explican la existencia de rocas metamórficas, cómo se producen las rocas ígneas, tanto plutónicas como volcánicas, cómo se forman las cuencas sedimentarias, cómo se deforman esas rocas sedimentarias y cómo es en conjunto la evolución tectonomagmática de un sistema andino. A nivel hipotético fue extraordinario. Ahora, mirado 50 años después, vemos que gran parte de las cosas propuestas en este modelo han sido equivocadas o fueron erróneas, pero el mérito que tiene es que guió los años iniciales de investigación y estudio en los Andes para pormenorizar los procesos, para ver cuál de ellos eran los ciertos, y realmente, como dije antes, fue un puntapié inicial que permitió analizar las diferentes propuestas, las diferentes hipótesis, mejorarlas y llegar al conocimiento actual. No fue el único modelo de tipo andino propuesto. Hay otro modelo propuesto por un geofísico, Robert Diez, que trabajó gran parte de su vida en los fondos marinos, en los océanos. Él es de la Scripps Institute of Oceanography de California. Él propuso un modelo alternativo. ¿En qué se basaba el modelo de Diez? Él proponía que en el Jurásico Cretácico Inferior había un margen pasivo formado por la ruptura entre África y América del Sur. Ese continente tenía un margen pasivo sobre el lado Atlántico y otro margen pasivo sobre el lado Pacífico. Esa evolución continuaba hasta que ese continente
ese margen pasivo, pacífico, chocaba contra un arco de islas. Eso lograba explicar por qué, durante el Jurásico y el Cretácico inferior, todos los Andes tenían depósitos marinos interestratificados con depósitos volcánicos, y lograba de una forma muy sencilla reconstruir el ambiente que se producía en el margen pacífico de América del Sur. Eso cambiaba drásticamente cuando en el Cretácico superior ese continente choca contra ese arco de isla. Eso produce una serie de depósitos continentales, ya se continentaliza todo el margen y las rocas volcánicas se producen con una polaridad ya hacia el este, contraria a la polaridad opuesta que tuvo durante el Jurásico Cretácico inferior. A través de los años se demostró que eso no era correcto, que no había ningún tipo de colisión, que lo que estaba por debajo del arco volcánico era tan continental como el resto de América del Sur. Es más, que las rocas metamórficas de América del Sur más antiguas estaban por debajo de ese arco volcánico, por lo cual se desechó este modelo alternativo y pasó, digamos, a la historia. Sin embargo, hace 4 o 5 años atrás, en Canadá, se ha vuelto a la carga con el modelo de Dietz para tratar de explicar la evolución del margen occidental de Norteamérica, en especial Canadá y gran parte de Norteamérica, a través de este proceso. En los Andes ya se ha desechado y no hay, diría que hay muy pocas alternativas de poder explicar. Tenemos que esperar al año 68 a una propuesta que ellos llamaron Seismology and New Global Tectonics, producida por Jack Oliver y su discípulo Brian Isaacs. Jack Oliver fue el director, Brian Isaacs hizo la tesis con Jack Oliver, y fueron los primeros en relacionar el desplazamiento, movimiento de los continentes, asumiendo que eran placas rígidas, que podían explicar ese desplazamiento, movimiento con la formación de los terremotos y las zonas de subducción. Su modelo es muy interesante, dado que permite explicar, asumiendo que las placas son rígidas, por qué se forman las zonas transformes, cómo son las diferentes zonas de subducción, qué tipo de características tienen y cómo varían a través del tiempo. Este modelo fue fundamental, fue la primera vez que se asoció terremotos con placas rígidas y con las zonas de Benioff. Entonces, ese puntapié inicial permitió extender esos datos geofísicos al conocimiento geológico tanto tanto de los estados tensionales que tenía la corteza en los niveles superiores como los más profundos, y relacionar eso con la formación a través de la deshidratación de la losa oceánica de los arcos magmáticos. Fue un modelo muy, muy completo, tiene todavía vigencia. Hoy sabemos que no son tan rígidas como ellos supusieron. Parte de la placa tiene un comportamiento más dúctil, pero sin embargo no le quita mérito al hecho de que ese desplazamiento y ese encuentro entre una placa oceánica y una placa continental producen la zona de Benioff y el modelo de tipo andino. Otro jugador muy importante de esa época es Bill Dickinson. Y acá me gustaría llamar la atención que Bill Dickinson, que fue originalmente profesor de la Universidad de Stanford, en California, que fue, terminó sus años como profesor de la Universidad de Arizona, era un excelente sedimentólogo, especialista en cuencas sedimentarias, y estaba particularmente interesado en aplicar los nuevos conocimientos a la evolución geológica global de los sistemas orogénicos. A pesar de ser un sedimentólogo, su aporte principal fue entender o proponer cómo era la evolución de un arco magmático y cómo migraba en relación a la zona de subducción. Es interesante porque él propone que los arcos magmáticos, a medida que se alejan de la trinchera oceánica, tienen una profundidad de generación mayor sus magmas y aumenta el contenido de potasio. Él popularizó una serie de plots, unos gráficos que marcaban la variación del contenido de potasio en función de la profundidad de generación de esos magmas. Y eso permitía, conociendo el porcentaje de potasio, saber a qué profundidad se generaban y, si conocíamos dónde estaba la trinchera oceánica, poder determinar en forma temporoespacial la evolución de ese arco magmático en forma más completa. Ese trabajo lo publicó en la revista Science en el año 71. Es un trabajo que se llamaba Plate Tectonics in Geological History, donde extiende ese conocimiento a través
de los diferentes sistemas orogénicos en forma histórica a través de diferentes periodos. Pero quizá el aporte más importante que ha hecho Dickinson en aquellos años es definir lo que era una sucesión petrotectónica. Ustedes saben que de hace décadas, de principios de siglo, se sabía que las rocas ígneas aparecen en familias. Esas familias de rocas ígneas, él las explicó en función del ambiente tectónico de placas donde se formaron. ¿Qué quería decir esto? Que si nosotros reconocemos una sucesión petrotectónica, esas familias de rocas, las caracterizamos desde el punto de vista petrológico y geoquímico, podemos saber en qué ambiente se produjeron dentro de la tectónica de placas. Y esto se convirtió en una herramienta muy poderosa para develar la evolución tectónica de diferentes sectores, de diferentes orógenos en forma global. Otro aporte muy importante fue el que hizo Dave James, un geofísico de la Carnegie Institution de Washington, que fue el primero que a través de datos geofísicos, en particular gravimetría, reconoció la existencia de grandes raíces en la cordillera de los Andes. Él reconoció que la parte de los Andes centrales tenían unas raíces corticales que podían llegar a tener hasta 70 kilómetros. ¿Cuál fue la importancia de esto? Que por primera vez hubo un proceso que trató de explicar por qué se formaban esas raíces corticales. Ese proceso que él propuso era la fusión parcial de la corteza continental. Y él explicaba que casi 18% de la corteza continental se fundía y engrosaba la corteza. Había un 2 o 3% de aditamiento magmático por fusión de la corteza oceánica. O sea que básicamente el 20% de esas raíces se explicaba por aditamiento magmático. Hoy sabemos que eso no es del todo correcto. Hoy se habla de que 4 o 5% es a lo máximo lo que aporta la fusión del material cortical, tanto oceánico como continental, en el engrosamiento andino. Sin embargo, aplicando los conceptos del KH plots, o sea, las propuestas de Dickinson, trata, en función de analizar la evolución del paleozoico superior hasta nuestros días del arco magmático, entender y proponer cómo fue la evolución por tectónica de placas desde el paleozoico superior hasta nuestros días. Eso se complementa con otra propuesta muy importante de uno de los grandes personajes, diría yo, de la tectónica andina, que es Augusto Ganser. Augusto Ganser es un geólogo suizo que trabajó sus primeros años colaborando con Arnold Heim en básicamente los Himalayas. Trabajaron muchos años en esa zona, después siguió trabajando Augusto Ganser solo, y propone, digamos, reconstruye la primera vez la estructura de los Himalayas y propone una tectónica o los procesos tectónicos que llevaron a su formación. No contento de haber popularizado el conocimiento de los Himalayas, se radica en Colombia y durante varios años hace estudios geológicos en los Andes. Esos estudios combinados con el conocimiento y estudio que realiza del resto de los Andes lo lleva a proponer la primera clasificación mediante tectónica de placas de la cordillera andina. Esa propuesta fue una conferencia que dio en la Geological Society of London. En esa conferencia, por primera vez, se habla de que hay los Andes del norte o Andes septentrionales que tienen rocas metamórficas de edad andina, que tienen ofiolitas, que son similares en cierta forma a los Andes del sur, más australes, donde hay nuevamente rocas metamórficas andinas y ofiolitas de edad andina, y que se distingue de unos Andes centrales de amplio desarrollo, donde el proceso es exclusivamente de subducción de corteza oceánica, sin colisiones, sin obducción de rocas oceánicas, y que permite distinguir tres sectores de los Andes completamente diferentes. Si comparamos el conocimiento actual y con la propuesta de Ganser, vemos que la división que él propuso, basada en el Carnegie Ridge y en el Chile Ridge, sigue todavía teniendo vigencia y controlando muy bien los procesos que llevan a una evolución tectónica diferente entre los Andes del norte y el sur con respecto a los Andes centrales. Si pasamos en más detalle a algunas explicaciones, por ejemplo, entre la alternancia de procesos extensionales y procesos compresivos, llegamos a los aportes de los primeros geólogos sudamericanos. Y ahí se destaca la propuesta de Reinaldo Charrier del año 73, publicada en el Earth and Planetary Science Letters, donde por primera vez reconoce o trata de explicar la sucesión de periodos extensionales y compresivos
a través de variaciones en la actividad del spreading o de la expansión de los fondos sociales. Si bien hoy día se explica de otra forma, es la primera vez que vemos, por lo menos en los Andes, una aplicación, una explicación que trata de entender por qué tenemos regímenes compresivos y regímenes extensionales. Tenemos que esperar muchos años después para ver cuáles son las verdaderas causas de esa evolución. Otro geólogo andino, sudamericano muy importante, que desde 1971 viene estudiando las rocas metamórficas de los primas de acreción, es el doctor Francisco Hervé. El doctor Hervé durante décadas ha estudiado las variaciones de los complejos metamórficos que están presentes en los primas de acreción. Su trabajo más clásico, más conocido, es la propuesta que hizo en el año 1988 en la revista Episodes, donde nos habla de cómo es la solución del Paleozoico superior y la acreción en el sur de Chile, pero que se puede extender ese conocimiento de esos procesos o cómo se forman esas rocas metamórficas al resto de los Andes. Aquí vemos cómo es el prisma de acreción en el margen pacífico chileno. Aquí vemos las rocas metamórficas de ese prisma de acreción. Y aquí algunos ejemplos de cómo varía esa roca metamórfica en función si estamos en presencia de una acreción frontal o fenómenos de subplacado. Esos aportes han marcado, digamos, el conocimiento actual que tenemos de los prismas de acreción. No todo era viento en popa en esos tiempos en la tectónica de placas. Hubo varias personas que trataron de desviar el mainstream, o sea, algunos detractores a la aplicación de la tectónica de placas en el margen del Pacífico. Aquí me gustaría contarle primero una anécdota que me contó un geólogo peruano, Víctor Benavides. En el año 1993, estando yo en Oxford, este geólogo peruano viene y me pregunta: ¿usted es argentino? Mire, yo no me quiero morir o ir a la tumba sin contar a un argentino esta historia que creo que es importante que los argentinos la sepan. Esto ya lo repetí en varias charlas, pero vale la pena volver a contarle. ¿Qué decía el doctor Benavides? Dice: mire, yo era alumno del doctor Marshall Kay, está haciendo mi tesis doctoral en la Universidad de Columbia, en Estados Unidos, en 1950. Y un día el doctor Kay, Marshall Kay, viene y nos dice: miren, esta semana va a venir un geólogo argentino, el doctor Horacio Harrington, con el cual estamos trabajando por una serie de trilobites de la zona de Colombia, que vamos a estudiar de forma conjunta, y lo he invitado al doctor Harrington que nos dé una charla el próximo viernes. Así que les pido a todos que estén presentes. Y así fue. El doctor Harrington habló sobre el sistema de Cierre la Ventana y su correlación con el sistema de Cape Town, el sistema del Cabo. Explicó con lujo de detalles cómo fue la evolución paleozoica, cómo era continuo la existencia de esos gondwanides en Argentina y en Sudáfrica, y realmente estuvo muy interesante aparentemente lo que contó. Todo el mundo aplaudió y fue a tomar unas buenas cervezas y seguir charlando con el doctor Harry. El lunes siguiente, el doctor Marshall Kay viene y les dice: chicos, mire, por educación no le quise decir nada al doctor Harrington, pero los continentes no se mueven. Los continentes están fijos y lo que dijo realmente no tiene ningún sentido, no tiene lógica. Eso nos muestra cómo era la década del 50, digamos, el sentido general, el conocimiento que se tenía en aquella época, de que los continentes no se movían porque habían desfenestrado la hipótesis de la deriva continental de Wegener allá por el año, fines de la década del 20, y casi era mala palabra decir que los continentes se movían. Después el doctor Marshall Kay evolucionó y fue uno de los promotores también de la tectónica de placas, pero esta anécdota es muy importante que nos permite ver cómo era el pensamiento general en la principio de la década del 50. Yo diría que el principal detractor de la tectónica de placas en los Andes era el doctor Werner Seil. El doctor Seil había trabajado mucho en Chile, trabajó también en parte en los Andes, de Argentina, y era un profundo conocedor de la geología andina. Un trabajo clave, que es The Andes, a Geological Review, publicado en el año 1979, donde capítulo tras capítulo trata de demostrar que es absolutamente equivocado tratar de aplicar la tectónica de placas para explicar cómo se forman los Andes. Y los argumentos que da son muchos. Dice: no hay subducción continua a lo largo del mar.
la corteza a lo largo del margen muestra segmentos antiguos, segmentos más jóvenes. No hay forma de explicar en forma conjunta la evolución de esos diferentes terrenos. No existe subducción por debajo de la Patagonia, así que tampoco puede moverse el continente. Y el tectonismo vertical es la fuente principal de deformación, que produce hasta 10 o 15 kilómetros de desplazamiento vertical, y eso bajo ningún punto de vista puede ser explicado por una tectónica tangencial asociada a un acortamiento horizontal. Y termina el libro en las conclusiones, dice: "The plate tectonic model in the Andes cannot make any claim to be a useful theory on the origin of the range." Tremendo, contundente en ese sentido. ¿Qué pasa? Él observaba los Andes tanto de Chile como de Argentina y veía que lo que dominaban eran las fallas verticales. Y esas fallas verticales, él pensaba que era la expresión de una tectónica vertical en la que los bloques subían y bajaban. Lo que faltó en ese conocimiento para entender esto era que una cosa es el ángulo de corte con que se originan las fallas, que siempre de 18 a 20 grados, y otro, después de sucesivas rotaciones y compresiones, pueden rotar y terminar en forma vertical hasta volcarse para otro lado. La falta de ese conocimiento hizo que un geólogo de campo muy bueno como era Bernard Seil no pudo aplicar la tectónica tangencial para explicar este tipo de estructuras. Allá por 1970 tuvimos el placer de tener en Buenos Aires un simposio muy importante, que era el simposio final del Upper Mantle Project. Vinieron las luminarias de la tectónica de todas partes del mundo. Aquí lo vemos al doctor Belousov con el doctor Borrello. Ese simposio, organizado de forma conjunta por Belousov y el ingeniero Valencio, nos permitió aprender un montón de cosas. Por ejemplo, en ese simposio el ingeniero Valencio nos habló cómo, utilizando la curva de divagación polar, podíamos reconstruir el desplazamiento relativo entre África y América y conocer cómo fue paso a paso la apertura del Océano Atlántico Sur. Sin embargo, el que dominó la conferencia fue Belousov, que se guardó la última conferencia, la conferencia de cierre, donde fue absolutamente contundente. Paso por paso explicó que todo lo que han dicho gente como Slater, Isaacs y otros que estuvieron en esa reunión no tenía ningún sentido, porque los continentes no se movían y toda la tectónica era una tectónica vertical muy similar a lo que decía Bernard Seil. Fue tan contundente que lo estaba escribiendo en los últimos capítulos de mi tesis y cambié rápidamente la inclinación de todas mis fallas, porque me parecía que era una herejía en función de lo que había dicho Belousov. Uno de los grandes problemas que presentaba Werner Seil era que el magmatismo, las rocas volcánicas, los arcos volcánicos a lo largo de los Andes no eran continuos. El primero que dijo eso fue Alexander von Humboldt en su famoso libro de Cosmos en el año 1845. En ese libro nos relata que hay un agrupamiento de rocas volcánicas en Ecuador, otro en la parte central de Perú y Bolivia, y otro en la parte central de Chile. Si bien él no explica por qué tenemos esa discontinuidad en la roca volcánica, es el primero en marcar que la actividad volcánica actual, los volcanes activos en este momento, no tenían continuidad a lo largo del margen pacífico. Pero no vamos a esperar muchos años. Recién en el año 1977, 76 y 77, son dos trabajos importantes, donde dos geofísicos, Mauvia Barasanghi y Brian Isaac, los dos de la Universidad de Cornell, propusieron por primera vez que la falta de volcanismo estaba asociada a una flat slab subduction, o sea, a una subducción subhorizontal. Ese primer trabajo en Geology del año 76, complementado con el trabajo publicado en el American Geophysical Union, un volumen especial, permitió explicar que la segmentación lateral que había a lo largo del orógeno se debía básicamente a los procesos de inclinación de la zona de Benioff. Donde la zona de Benioff tenía 30 grados, había volcanismo; donde se ponía casi horizontal, no había volcanismo. Eso fue muy importante, porque por primera vez lograron dar una explicación muy racional de por qué había sectores donde no había volcanismo y sectores donde había volcanismo activo. El ejemplo típico de esto son las sierras pampeanas, que diría el arquetipo de las zonas de subducción horizontal. Ahí ustedes pueden ver que hay una intensa deformación. Esa deformación llega al antepaís, en lo que conocemos como el Broken Foreland, donde una intensa contracción afecta, por la máxima
acople que hay entre la placa oceánica y la placa continental hasta la parte central de Argentina. Después de la propuesta que hicieron Isaacs y Barasanghi, junto con dos jóvenes geólogos de Cornell, estaban haciendo su postdoctorado, la doctora Teresa Jordan y el doctor Rick Almendinger, hicimos toda una serie de transectas a lo largo de los Andes del Norte, los Andes Centrales, para ver cómo era la evolución geológica asociada a, esa a la formación de esa solución horizontal. Y realmente hicimos miles de kilómetros en esas transectas. En esos miles de kilómetros recorrimos zonas bastante inaccesibles. Yo siempre digo que el héroe de la expedición fue el Unimog, que nos llevó y nos trajo sin ningún problema a los lugares más recónditos de los Andes. ¿Cuáles fueron las conclusiones que sacamos en, en esa serie de trabajos que salieron a partir de esos estudios? Que básicamente había un segmento norte de solución normal, donde había un arco magmático y una faja plegada y corrida que llegaba a 750 kilómetros de distancia de la trinchera, el frente orogénico. Que a su vez había otros sectores que no tenían volcanismo, que producía un broken foreland que levantaba las sierras pampeanas, y más hacia el sur nuevamente teníamos una subducción normal de 30 grados, pero misteriosamente el frente orogénico no pasaba de 300-350 kilómetros de la trinchera oceánica y había un importante volcanismo de retroarco que hoy conocemos como la provincia volcánica de La Payenia. Bueno, ese trabajo, junto con el análisis sismológico, viendo realmente cómo eran los mecanismos focales en diferentes sectores a lo largo de los Andes y en el Broken Foreland, nos permitió por primera vez conocer los procesos geológicos asociados a la formación de lo que hoy llamamos Pampean Flat Slab. Ahí fue fundamental el aporte que hizo Brian Isaacs en estos trabajos. Hicimos una primera presentación en el Congreso Latinoamericano de Geología en Buenos Aires en 1982 y toda una serie de trabajos posteriores donde esos procesos que habíamos identificado en los Andes se pudieron correlacionar con lo que pasaba en la parte central de Estados Unidos y así la región de las Eastern Rockies fue explicada por una zona de subducción horizontal y correlacionado los procesos uno a uno con lo que habíamos aprendido en la región andina. Este trabajo ha sido muy clásico, el trabajo del año 83, porque esa correlación con un sistema activo y un sistema antiguo permitió conocer mejor los procesos que llevaron a la formación de los bloques de basamento típicos de las Eastern Rockies, ese broken foreland que tenía características muy similares a nuestra región andina. Este trabajo fue complementado en los años siguientes por los estudios petrológicos de la doctora Susan Kay, que estudió cómo fue la evolución del magmatismo, primero en el sector argentino asociado a la horizontalización de la placa, y luego con colegas chilenos como Cocho Podosis, ver cómo continuaba esa zona de subducción horizontal en territorio chileno. Conociendo los tiempos de formación de esas rocas volcánicas, las características petrológicas y geoquímicas, se pudieron elaborar hipótesis de cómo era la evolución andina de un arco magmático en función de la horizontalización de la placa. Esos trabajos asociados a esa somerización de la placa fueron muy importantes, dado que tenía una respuesta geoquímica directa que explicaba qué es lo que estaba pasando en la placa superior. Y ahí fue fundamental los aportes iniciales que hizo en el volcanismo de San Luis, el volcanismo de la parte oriental de las Sierras Pampeanas, volcanismo cenozoico, el doctor Carlos Gordillo, un petrólogo de la Universidad de Córdoba, que había venido durante años estudiando ese volcanismo cenozoico. Entonces, básicamente estos estudios pudieron reconocer cómo era la evolución del magmatismo a través de la zona de subducción horizontal. Otro hito también fundamental que ocurrió en los Andes es el trabajo de Isaacs del año 88. Por primera vez se explicó el levantamiento del altiplano boliviano y la puna argentina por un proceso de levantamiento termal. Este trabajo ha sido tremendamente importante porque guió, sigue guiando todavía, toda una serie de trabajos geofísicos y geológicos de las más diversas disciplinas que tratan de entender los procesos que llevan a este levantamiento termal. La explicación era muy simple. Se producía un atenuamiento de la litósfera, pasaba litósfera a astenósfera, eso bajaba la densidad y por problema isostático se levantaba termalmente la puna y el altiplano.
como concepto era muy simple, pero las consecuencias eran muy, muy importantes. Por ejemplo, el hecho que se atenuara la litósfera aumentaba el gradiente termal, al aumentar el gradiente termal tenía un comportamiento dúctil la corteza inferior, y al tener un comportamiento dúctil permitía una gran deformación en el sistema andino adyacente. Estos estudios fueron complementados con trabajos tanto petrológicos como geoquímicos y trabajos de campo que realizaron en la Puna Argentina y en el altiplano boliviano, la doctora Beatriz Coira y la doctora Susan Kay nuevamente, donde pudieron reconstruir paso a paso cómo era la evolución petrológica, tanto temporal como en las variaciones de composición que tenía. Aquí pueden ver cómo poco a poco se empezó a conocer cómo iba variando ese volcanismo, cómo qué variaciones químicas presentaba, y cómo ya podían explicar la somerización de la placa, cómo eso podían explicar los procesos asociados a ese desarrollo. Ese volcanismo terminaba con una gran eclosión de inimbritas, los griegos llaman el ignimbrite flare up, que cubría todas las rocas anteriores, procesos que ocurrían a partir del mioceno superior, mioceno inferior, y esos procesos fueron asociados a fenómenos de delaminación cortical. Entonces, la evolución petrológica de esos volcanes, la variación temporal, la variación espacial que culminaban con esto, permitió reconocer todos los procesos involucrados en un proceso magmático andino a esas latitudes. Y aquí tenemos que esperar de vuelta a dos geofísicos, nuevamente Dave James y Selwyn Sachs, de la Carnegie Institution de Washington, que por primera vez desde el punto de vista geofísico explican los procesos que llevan a producir un empinamiento de la placa y la delaminación consecuente a ese empinamiento. Entonces, ellos por primera vez nos hablan de que el empinamiento produce una fusión de la base de la corteza, la base de la litósfera más metasomatizada, con gran contenido de volátiles. Eso produce una gran cantidad de volcanismo, y ese volcanismo se expresa con ese ignimbrite flare-up que hemos hablado anteriormente. Esa asociación de empinamiento, delaminación y flare-up está muy bien explicada por los procesos que llevan al empinamiento de la placa. Básicamente, al atenuarse la litósfera, como decía Brian Isaacs, aumenta el gradiente térmico, se produce un calentamiento de la corteza, se funde parte de la corteza, se delamina corticalmente y también se remueve parte de la litósfera, y eso produce la formación de grandes, gigantescas calderas que invaden básicamente gran parte de lo que había sido el anterior arco magmático. Esa corteza dúctil, debilitada por estos procesos, nos lleva a producir una intensa deformación que se traduce o se transmite a la corteza superior por la formación de fajas plegadas y corridas. Este proceso que había sido explicado geofísicamente por James y Sachs habían sido anticipados por los estudios petrológicos realizados por Coira, Tiramonti y Kay en los Andes del Norte, donde ya exclusivamente en bases petrológicas habían propuesto la existencia de laminación cortical y remoción litosférica. Ahora los datos geofísicos corroboran ampliamente esa hipótesis inicial y muestran que hay toda una serie de evidencias petrológicas que nos indican la existencia de laminación, la existencia de erosión cortical y cómo a consecuencia de esto se produce el engrosamiento cortical de las raíces. Estudios hechos en mayor detalle, tanto en el altiplano boliviano como en la Puna Norte o en la Puna Sur, nos muestra los diferentes tiempos de delaminación y remoción litosférica que tenemos de norte a sur. Estos estudios petrológicos realizados por Kay y Coira permiten entender, tanto a lo largo de la longitud de los Andes como temporalmente, cómo son los procesos que llevaron a la evolución magmática del sur de Bolivia, norte de Argentina y centro de Argentina. Paralelamente a estos estudios, había otros estudios que trataban de explicar la existencia de fajas ofiolíticas que separaban en bloques discretos
gran parte de la parte central de los Andes, de Argentina y Chile. Aquí ven ustedes la propuesta donde había un cratón del Río de la Plata y varios terrenos, el de Córdoba, el de Pampia, el de Cuyaña, el de Chileña, terrenos que estaban limitados por fajas ofiolíticas, o sea que había una discontinuidad muy importante, y no solamente estaban esas fajas ofiolíticas, sino que los tiempos de deformación, la ubicación de los arcos magmáticos y toda la evolución geológica de sus cuencas sedimentarias estaban asociadas a la creación de terrenos siálicos que iban chocando contra el continente. En esto fue fundamental la presencia de un trilobite, el famoso Lenellus, que fue una marca muy, muy importante para reconocer que gran parte de Cuyaña, este bloque que aparece en la parte central de la precordillera y la parte más al sur, venía o procedía de Laurentia. Entonces, la combinación de datos petrológicos, datos geológicos de diferentes disciplinas, más los paleontológicos, basados en la presencia de estos Lenellus, permitieron proponer que había habido una creación de diferentes bloques continentales contra el margen del Gondwana. Eso que fue eran hipótesis geológicas, a través de los datos geofísicos, permitió reconocer a nivel cortical la presencia de bloques discretos con características geofísicas diferentes, diferentes velocidades, diferentes densidades, que nos permitieron reconocer ahora sí, en profundidad, cómo había sido la creación de esos bloques alóctonos. Eso llevó a través de los trabajos de la gente de Arizona, a los trabajos de Alvarado en la Universidad de San Juan, a reconocer ya en tres dimensiones cómo había sido la creación de esos bloques continentales contra el margen de Gondwana. Eso que se vio en los Andes de Argentina y Chile también se ha reconocido en los últimos años con la presencia del terreno de Paracas, que también colisionó en el Famatiniano contra Gondwana, la presencia de arcos magmáticos, rocas metamórficas, una historia similar a la que tenemos en las Sierras Pampeanas, que se pudo reconocer en la cordillera de Marañón, en el norte del Perú. Entonces, vemos que hoy día hay numerosas evidencias a lo largo del margen pacífico de terrenos paleozoicos acrecionados a través de estos procesos contra el margen. Otro tema que habíamos iniciado con la propuesta de Charrier era la existencia de compresión y extensión. Y aquí tenemos que parar un poquito y hacer un pequeño homenaje a Aubuin. Aubuin era el padre de la teoría geosinclinal. En el año 65 había producido un libro que fue un bestseller, que traducido al inglés se llamaba The Geosinclines, que realmente produjo una revolución y todo el mainstream estaba convencido de la existencia de geosinclinales. Sin embargo, años después, Aubuin tuvo la inteligencia suficiente para darse cuenta que había muchas cosas que no funcionaban bien. Después de un año de estar embarcado con jóvenes geólogos, trabajó básicamente en la parte frente a Nicaragua, frente a Guatemala, en la parte de los fondos oceánicos, se dio cuenta de que los primas de acreción no eran exclusivamente compresivos, sino que había evidencias extensionales en esos primas de acreción. Y nos deslumbró a todos en el año 1980, en la conferencia inaugural del Congreso Geológico Internacional de París, donde dio una conferencia sobre el cambio de paradigma que se presentaba, que había en diversos sectores subducción con extensión y que la subducción no siempre producía compresión. A partir de esa propuesta, hubo una eclosión de trabajos que demostraron que realmente la subducción podía producir tantos sistemas compresivos o extensionales. Pero para los Andes tenemos que esperar al trabajo de Mike Daly. Mike Daly fue un geólogo, discípulo de John Dewey, que trabajó en los Andes de Ecuador. Él fue el primero en relacionar en los Andes la existencia de variaciones en la velocidad absoluta con el régimen tectónico. Sabemos que siempre la placa pacífica se desplaza absolutamente hacia el este, pero hay periodos en que la placa cabalgante, la placa superior, se transporta básicamente en forma absoluta hacia el este y otros periodos se transporta hacia el oeste. Este cambio de movimiento absoluto de la placa superior es lo que condiciona el régimen tectónico. Cuando tanto la placa pacífica como la placa superior continental se desplazan en el mismo sentido, tenemos un régimen extensional
generalizado en la placa superior. Y cuando la placa superior se desplaza en forma absoluta, en forma contraria al movimiento absoluto de la placa pacífica, se produce compresión. Esto fue fundamental para entender el régimen tectónico de los Andes y se lo debemos a Mike Daly. Otra persona importante en esta historia ha sido Rubén Somoza, un joven geólogo, geofísico, que falleció tempranamente, pero en su tesis doctoral y trabajos posteriores, especialmente en el trabajo de 1995, que es uno de los trabajos más citados del Journal of American Earth Sciences, propuso que estudiando la variación, el movimiento, el desplazamiento absoluto de los continentes basado en los puntos fijos, los puntos calientes, tanto del Atlántico como del Pacífico, propuso que había un cambio en el régimen tectónico, que cuando el continente se desplazaba en forma conjunta con África hacia el este, en forma absoluta, teníamos extensión tanto en África como en América del Sur, y cuando el continente se empezó a romper, a separarse, África de América, y se desplazó en forma absoluta, primero hacia el sudoeste y después hacia el noroeste, teníamos un régimen compresivo. Ese cambio que se producía a los 120 millones de años y que se aceleró alrededor de los 80, 70 millones de años, marca el régimen tectónico de los Andes. Entonces, ese trabajo original de Somoza, que lo representa muy bien en este esquema, donde vemos que la separación de África y América del Sur fue vital para cambiar el régimen tectónico en forma global en toda América del Sur. Entonces, eso implica el inicio del levantamiento tectónico de los Andes y ha sido muy importante para comprender su evolución posterior. Y aquí nuevamente tenemos una propuesta de Bill Dickinson del año 79, donde hablaba de los regímenes tectónicos andinos. Él hace una clasificación de los regímenes tectónicos que, con posterioridad, cuando le aplicamos esa clasificación que hizo Bill Dickinson, las ideas de Rubén Somoza, o sea, de la influencia del movimiento absoluto, llegamos al conocimiento actual. ¿Y qué podemos decir? Que cuando el movimiento absoluto es casi cero entre la placa superior y la placa inferior, o muy pequeño, tenemos un régimen neutral, que es lo que se observa en las Cascadian Range del norte de Estados Unidos y norte y sur de Canadá. Entonces, la velocidad absoluta de la placa superior es cero, muy baja, y entonces tenemos un sistema neutro. En cambio, hay otros momentos, y eso se ve muy bien, se lo debemos a Ray Price, la primera propuesta en ese sentido, que hay evidencias de extensión muy, muy importante en la región del arco, especialmente en la zona del río Copiapó, especialmente en la zona de la que era Paipote. ¿Qué es lo que se ve ahí? Que por primera fue explicado por Ray Price, es que en este sector hay supuestos cabalgamientos que no son más que caballos o bloques de rocas separadas extensionalmente, donde vemos que con muy bajo ángulo de extensión, las fallas que lo limitan, están haciendo producen toda una serie de budines elongados con extensiones con factor de estiramiento a veces mayor de 3, que son extremos, normalmente es uno y poco el factor de extensión, aquí factor de extensión mayores a 3, que explica a través de un régimen extensional la presencia de estos budines tectónicos y que por primera vez se vieron, fueron explicados en el caos de Puquio. Mérito de Ray Price y trabajos posteriores que analizaron en detalle estos cabalgamientos. Esto poco a poco permitió reconocer que a lo largo de los Andes había sistemas extensionales que caracterizaban las sesiones petrotectónicas del arco volcánico, que estaba caracterizado por los fenómenos extensionales de las cuencas de trasarco, retroarco, y que también producía en ciertos ambientes cuencas de intraarco. Entonces, este desarrollo, visto en las cuencas sedimentarias, visto en las sesiones petrotectónicas del arco magmático, permitió reconocer que hubo un periodo entre 190 y 120 millones de años donde el arco magmático era muy poco evolucionado y estaba controlado por un régimen extensional. Eso cambió drásticamente, como decía Somoza, a los 120 millones de años para pasar a un régimen compresivo que poco a poco aumenta su régimen de compresión y lleva a la situación actual de los Andes Cenozoicos. Ese cambio se da en el Cretácico superior, que excepto un pequeño periodo entre el Oligoceno superior y el Mioceno inferior,
fue dominantemente compresivo todo lo largo de los Andes y explica el levantamiento que observamos en la cordillera de los Andes. Esto nos lleva a la propuesta, en base a la idea original propuesta por Dickinson en 1976, a lo que hoy conocemos como el Andean Orogenic Cycle, que yo lo llamé el Dickinson Orogenic Cycle, que se ve en los Andes, que son toda una serie de pasos que llevan a un arco neutro normal, sin compresión, por variación de la zona de Benioff, aumentar la compresión, migrar el magmatismo. Esto sigue migrando con deformación correspondiente, se pone en una zona de subducción horizontal, produce el broken foreland, se vuelve a empinar, hay extensión, flare up, toda una serie de procesos magmáticos que llevan a la delaminación de la corteza inferior y a la remoción del manto litosférico. Ese debilitamiento de la corteza inferior produce un comportamiento dúctil de la corteza inferior, como decía Isaac, y lleva al desarrollo de las fajas plegadas y corridas. Después de producirse las fajas plegadas y corridas, entramos en un nuevo ciclo, que es un ciclo con subducción normal, el arco magmático ubicado en su lugar, etcétera, etcétera. Estos ciclos pueden ser completos o pueden ser parciales, pero se han reconocido varios ciclos en el Cenozoico, todo a lo largo de los Andes, y aún en el Paleozoico superior. Y me gustaría terminar como consideración final, decir que todo este conocimiento de cómo funciona a través de la tectónica de placa de los Andes ha permitido evaluar las principales manifestaciones volcánicas y plutónicas y sus potenciales mineralizaciones en la región andina y los sectores extrandinos, guiando la exploración minera. También nos ha permitido entender los procesos que llevan a formar las cuencas subandinas y comprender las acumulaciones excepcionales de hidrocarburos, como por ejemplo la que tenemos en la formación Vaca Muerta en la cuenca neuquina. Sin embargo, hay mucho todavía para estudiar. Si bien conocemos parte de estos mecanismos que producen las erupciones volcánicas y los terremotos asociados, hace falta mucho más investigación para conocer temporalmente cuándo ocurren, por qué ocurren y mitigar así los riesgos geológicos y sus daños que producen tan importantes a la sociedad. Y básicamente, esto es lo que quería contar. Así que muchas gracias por su atención.